El Centro de Fotografía de Montevideo está cumpliendo 10 años. Allí se realiza un registro gráfico de la ciudad, pero también exposiciones, lanzamientos. Posee un riquísimo acervo que invitamos a conocerlo en este informe. De fotografía como tal se crea en 2002, en diciembre de 2002, pero parte desde cuando la Intendencia contrató un primer fotógrafo en 1916, que fue Carlos Ángel Carmona, para la Comisión de Fiestas, la Comisión Municipal de Fiestas. A partir de ese momento, la Intendencia mantuvo el servicio de fotografía para registrar las actividades de la ciudad, tanto lo que pasaba en materia de edilicia como de difusión, y eso fue generando un archivo que fue cambiando su uso. En los 80 comenzó a tener acceso público y bueno, a partir de eso se creó en el 97 el Archivo Fotográfico de Montevideo, que fue el primer proyecto como de conservar, documentar y digitalizar ese archivo. Y a partir de ese empujón se creó lo que es hoy el Centro de Fotografía, que bueno, lo que tiene diferente con la parte del archivo es que se agregaron las salas y un montón de actividades de difusión. O sea, es el archivo más alrededor de 10 líneas de trabajo que se suman a lo que era el archivo. Y hoy aproximadamente 160.000 imágenes que han crecido, esos 30.000 originales que teníamos del fondo municipal, o sea, del archivo municipal propiamente dicho, se le sumaron donaciones de particulares, donaciones de instituciones y también toda la fotografía contemporánea que va generando el centro. O sea, del año 90 en adelante lo llamamos como fondo contemporáneo. Entonces mantenemos el registro de la ciudad, entonces todas las grandes cambios de la ciudad o las grandes obras que tiene la ciudad, por ejemplo, toda la reforma del Teatro Solís, el Hotel Carrasco, el Mercado Modelo, el Mercado Agrícola, todas las grandes obras, los pequeños cambios también, y después cómo vivimos hoy es parte del trabajo también del Centro de Fotografía. Entonces, fotografiamos el carnaval, un partido de fútbol, el último boleto, o sea, cuando dejamos de usar el boleto papel, todo ese tipo de cosas hacen el día a día del equipo del Centro de Fotografía, de la parte fotográfica. Después tenemos la investigación que se encarga de generar contextos a esas fotografías. El equipo ha ido creciendo en el tiempo, hemos ido aprendiendo porque partimos casi sin saber de nada de todos estos temas. Tuvimos la suerte de que otros países empezaron antes. Esta es una materia bastante moderna, tiene 30 o 40 años. Entonces, gracias al apoyo de conservadores y profesionales de la región, sobre todo de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, nos han ido ayudando en todo este tiempo y hemos ido formándonos, tanto leyendo, estudiando y demás. Y hoy tenemos investigadores en historia, archivólogos, gente dedicada a la conservación, fotógrafos, gente que atiende al público, productores, gente que trabaja en gestión, en comunicación y un actor. Ese es un poco el equipo a grandes rasgos de lo que es el Centro de Fotografía hoy. También hemos ido desarrollando todo lo que tiene que ver con la digitalización. Hoy nos hemos ido profesionalizando y adquiriendo equipos especializados. Por ejemplo, tenemos monitores de alta calidad que nos permite poder evaluar los archivos fotográficos de la forma adecuada. Un densitómetro, que es un aparato que mide la densidad de la imagen analógica y lo podemos comparar con el archivo digital para saber si estamos emulando el archivo original, que es parte de nuestra función, generar archivos digitales que puedan sustituir en el uso el archivo analógico. Y bueno, eso creo que hoy estamos a nivel internacional en un buen punto. Es algo que va moviéndose todos los días, tanto en equipamiento y demás. Y después de la parte de conservación y las normas que utilizamos, también hemos ido aprendiendo. Hoy trabajamos con la ISADG, que es una norma de descripción archivística internacional, que esto nos permite que lo que se está haciendo acá sirva para que profesionales de otros países puedan consultar el archivo y entenderlo, sea el país que sea. Y eso poco a poco ha ido generando que el público pueda utilizar cada vez más el archivo fotográfico que es parte de la ciudad, ¿no? Buenísimo para nosotros es que el sentido del centro es hacia todo el público y la respuesta es igual. Viene de un investigador internacional trabajando sobre el carnaval en América hasta
un niño que voy a hacer un trabajo para su escuela o alguien que se equivocó de puerta, estamos en el edificio municipal, y se equivocó de puerta, entró y se enteró de esto y empezó a buscar su casa en el momento o a pasear por el archivo. Entonces, en realidad hemos visto que eso, que se cumple con esa función de ser multiusuario. Y bueno, el desafío es poder darle una buena atención a todos de la misma forma, ¿no? En los distintos niveles. O sea, se venden copias a partir del archivo, de la búsqueda en el archivo, y según el uso es el costo que tienen. O sea, no es lo mismo si es para un uso publicitario, si es para un estudiante, si es para uso personal. Busca la computadora y a partir de ahí hace su pedido a un reglamento de uso, que está aprobado por la Junta Departamental. Y bueno, y estamos ahora en la transición hacia un nuevo sistema que nos va a permitir que las búsquedas se hagan desde cualquier computadora, o sea, mediante la web, que esperamos que para el principio del próximo año eso ya esté online y permita hacer las búsquedas desde el hogar y hacer el pedido también desde ahí. Aquí funciona de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados 9:30 a 14:30. Esta es la sede principal del centro, pero aparte de este lugar tenemos las fotogalerías a cielo abierto, que ya son tres, que es la fotogalería de Parque Rodó, la fotogalería de Prado y la fotogalería de la Ciudad Vieja, que esas son accesibles las 24 horas. Y luego tenemos lo que hoy llamamos fotogalería Bazar, que es lo que era el Bazar Mitre, que en el futuro va a ser la futura sede del centro, que va a ser un cambio muy importante en la historia del centro, es un quiebre grande, pues ahí vamos a tener otras prestaciones, vamos a tener un auditorio, va a tener un acceso más fácil para todo el público para las búsquedas, va a estar la biblioteca, que hoy tenemos más de 1.600 ejemplares, que acá no tenemos espacio para generar consultas, una sala adecuada y un archivo mucho más grande. Esa sala que hoy se llama Fotogalería Bazar está abierta de 14:30 a 19:30 con dos salas de exposición hasta que comience la obra, que en febrero del próximo año vamos a comenzar las reformas de ese edificio. La sala de CDF, que fue la primera sala dedicada a la fotografía exclusivamente, funciona con un llamado público anual que todos los octubres de cada año se abre y se da resultado, en este caso va a ser mañana, hoy perdón, se da resultado del llamado que tiene tres lugares para uruguayos o residentes en Uruguay. Uno de esos tres lugares es para gente que vive en el interior, que es residente del interior. Luego dos para latinoamericanos y uno para cualquier parte del mundo. Hay un jurado que cambia todos los años, que son tres personas distintas, una de Latinoamérica y dos de Uruguay, una de ellas elegidas por los participantes uruguayos, que son quienes deciden qué se va a exponer en la sala del centro. Ese jurado cambia todos los años, no se puede repetir, y a partir del resultado el centro se encarga de producir las exposiciones. La temática es totalmente abierta, en esta sala es fotografía de autor, y los jurados se encargan de evaluarla y seleccionarla. Aparte de esos trabajos, se expone una muestra homenaje, que es la con la que abrimos el año, que siempre es en marzo, y una muestra invitada, que en este caso, la que tengo aquí atrás mío, es la muestra del maestro Julio Santos, que es un fotopintor brasilero de Fortaleza. Esta tradición de la fotopintura, que en Uruguay se ha ido perdiendo, en Brasil todavía permanece. Es bueno, uno, cuando la fotografía no era tan fácil, entre comillas, como ahora, uno teniendo la foto de un familiar, una foto destruida o no, le dabas al fotopintor para que te la restaure o te la genere en algunos casos. Tenemos un programa de televisión que lo emitimos por TV Ciudad y Televisión Nacional, y también se puede ver en nuestro sitio web, que se llama F22, que va a la quinta temporada, que lo que trata es de acercar la fotografía a todo público. Una actividad para niños, que es Fotoviaje, que este año cumplió la función número 1000. Es una actividad para niños de 9 años, que ya en marzo, en abril, ya están, se completan las inscripciones, es para terceros años de escuela, y donde un actor que homenajea a Carlos Ángel Carmona, que fue el primer fotógrafo que tuvo la intendencia, ese actor encarna a la fotografía en su parte de verdad y de mentira, o sea, de verdad y ficción. Entonces, él supuestamente viaja en el tiempo y mostrándole con fotografías históricas, le va mostrando los cambios de la ciudad, cómo la fotografía nos puede decir la verdad o no. Y bueno, eso ha funcionado muy bien. Pasan estos 3.000 niños por año, que se hace dos veces por semana aquí en el CDF, dos veces en otra parte de la ciudad y una vez en el interior junto con los centros MEC, una vez por mes. Aparte de eso, tenemos talleres específicos en distintas áreas vinculadas a la fotografía, en un sentido amplio, de la conservación, la gestión de color, la curaduría, etcétera, sobre todo con profesionales de exterior. Y lo más grande que hacemos a nivel de eventos es Fotograma, que es un encuentro internacional de fotografía
que se hace cada 2 años, donde participan instituciones de todo el país. Fotograma, el año pasado tuvo 200 exposiciones, donde el centro convoca a instituciones de todo el país a participar con exposiciones fotográficas. Entonces va desde instituciones que se dedican a la fotografía, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de España, el Fotoclub Durazno, a lugares que habitualmente no exponen fotografía, pero sí adhieren al festival. Eso es como una gran fiesta de la fotografía, que bueno, que ya estamos armándola del próximo año. Porque por un lado está la difusión tecnológica de lo que es la fotografía y el uso, pero va más acompañada de lo que es el marketing y la venta de productos. Pero bueno, está bueno que se está dando también ahora como la búsqueda del uso de ese aparato. O sea, que la gente, bueno, está solo la foto para el Facebook, pero después también a partir de eso se van colgando en otros temas y buscándole otros. Creo que el Facebook está bien también, no es porque lo vea mal eso, sino que esa es una entrada que después puede disparar como otras miradas sobre lo fotográfico. Bueno, cerramos aquí esta edición de El Lado Oculto. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir también en Facebook, en el perfil de Canal 20 de Facebook, participar de los sorteos habituales que allí se realizan y, por supuesto, en la página web del canal, canal20.com.uy. Allí pueden ver toda la programación del canal y también, por supuesto, El Lado Oculto. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos en 7 días.